otra demostración. Tangente cuadrada de alfa menos seno cuadrado de alfa igual a tangente cuadrado de alfa por seno cuadrado de alfa. ¿Cómo va a ser eso? ¿Resta igual que multiplicar? ¿Cómo puede ser? Bueno, aquí puedo tomar otra forma de hacer lo que es B. ¿A dónde llego con esto y a dónde llego con esto? Si a lo que llego con esto es igual que a lo que llego con esto, es que esto es igual que esto. Aquí, por ejemplo, lo que puedo hacer es poner seno cuadrado de alfa partido coseno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de alfa. ¿Vale? Si hago mínimo común múltiplo, coseno cuadrado de alfa me quedaría seno cuadrado de alfa partido coseno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de alfa arriba por coseno cuadrado de alfa. Lo que he hecho es meter coseno cuadrado aquí, arriba y abajo. Entonces esto lo puedo extender. ¿Vale? Luego, aquí puedo hacer sacar factor común seno cuadrado de alfa. ¿No? Me quedaría seno cuadrado de alfa por 1 menos coseno cuadrado de alfa partido coseno cuadrado de alfa. Y 1 menos coseno cuadrado de seno cuadrado por seno cuadrado, seno cuarto de alfa partido coseno cuadrado de alfa. Que, si nos fijamos, es lo mismo que si yo escribo aquí seno cuadrado de alfa partido coseno cuadrado de alfa por seno cuadrado de alfa. Que sería seno cuarto de alfa partido coseno cuadrado de alfa. Por tanto, esto es igual que esto. Si de aquí llego aquí y de aquí llego aquí, es que esto es igual que esto. ¿Vale?